Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal. Hoy, como veis por el título, os traigo mi reseña, mis opiniones sobre la tercera temporada de Stranger Things que hemos podido ver en Netflix. Este vídeo será sin spoilers, aunque al final del vídeo sí que meteré una pequeña parte para comentar el final o que nos espera en la cuarta temporada. Pero tranquilos que os lo avisaré con tiempo para que si no habéis visto esta temporada pues podéis pausar el vídeo y reanudar el vídeo cuando ya lo habéis visto. Y sin entretenerme más, bienvenidos a Serie División España, empezamos. Esta temporada, desde los primeros capítulos, se hacen igual un poco lentos al principio, el desarrollo de la trama, pero sí que es verdad que desde un principio tenemos claro las amenazas con las que tendrán que lidiar los personajes. Por un lado están los rusos, los soviéticos, que han descubierto el portal hacia el mundo del revés y están intentando abrirlo. Y por otro lado, el Azotatormentas. La amenaza del Azotatormentas no ha desaparecido, se ha quedado en este mundo. Y desde el primer capítulo vemos que tiene un objetivo y va a utilizar todos los medios necesarios y a su alcance para lograr ese objetivo. Y en cuanto a esto, a la trama, la verdad es que está muy interesante cómo estas dos tramas se van desarrollando a lo largo de la temporada, cómo ambas están relacionadas la una con la otra. Y cómo llega un momento, previsiblemente, en que se juntan estas dos tramas. Y esto me lleva a hablar de los personajes, personajes que están bastante más separados o más desperdigados que en las anteriores temporadas. Tanto en la primera como en la segunda temporada ya hemos visto cómo tanto el grupo de los amigos como el resto de personajes investigan de forma independiente el mismo caso y al final de la temporada se acaban uniendo porque ven que el objetivo es común y estaban investigando lo mismo. En la primera temporada pues tiene más lógica, obviamente muchos personajes o no se conocen o de simple vista y nada más. La segunda temporada también se podría entender esto, que bueno, cada uno va por su parte sin comunicarse por así decirlo y al final llegan a la misma conclusión, el mismo objetivo, y en esta vuelve a pasar lo mismo. Y esto yo creo que es uno de los puntos negativos de la temporada, y es que se vuelve a repetir este planteamiento, personajes por aquí por allá que investigan lo suyo y se acaban uniendo al final, y suena muy repetitivo porque lo que queremos ver todos es que se acaben uniendo y ver a todos juntos, algo que no es spoiler decir que ocurre al final. Y aún así, no satisface, por así decirlo, estas ganas que tenemos de ver a todos los personajes juntos y luchar codo con codo. Y en cuanto a estos grupos de amigos independientes, estos grupos de personajes, pues por un lado tenemos a Nancy y Jonathan. Igual la parte más sosa, bueno, que investigan por su parte, pero bueno, tampoco aporta demasiado. Luego tenemos a Hopper y Joyce, como siempre yo creo una de las mejores parejas de personajes de la serie, de la actuación, sus personajes, es de lo mejor de la serie, sobre todo el gran Hopper. Y Joyce pues esta temporada ha pasado de ser la loca de las luces a la loca de los dibujos, pues ahora le toca ser la loca de los imanes. Por otro lado tenemos al grupo de amigos, tenemos a la pareja Once y Mike, y por el otro lado Lucas y Max, y por otro lado Will. Aquí Once y Will vemos la relación que tienen, pues típica relación adolescente en que no se separan ni un minuto y quieren estar siempre juntos. El pobre Will, que está solito, el pobre. Y Lucas y Max, que tienen una relación muy buena, son muy buenos personajes. Y por último tenemos al grupo de la tienda de helados, en el que regresa Dustin del campamento de verano y se siente un poco alejado de sus amigos. Y a un descubrimiento de esta temporada, Robin, uno de los mejores personajes de la temporada. La verdad es que su inclusión en esta temporada ha sido todo un acierto. Y uno de los personajes favoritos de los fans, desde su descubrimiento, sobre todo un detalle es que es hija de Uma Thurman e Ethan Hawke. Y también en este grupo tenemos a Erika, la hermana pequeña de Lucas,
Que bueno, su papel es simplemente cómico, tampoco aporta demasiado, pero bueno, te ríes con ella, la verdad es que tiene unos puntazos muy buenos. Y sin entrar en detalles de la trama, como ya he dicho, se hace algo repetitiva los roles de los grupos que se acaban uniendo, pero en general, como ya he dicho al principio, la trama está muy interesante. Por un lado, la trama de los rusos, los soviéticos, que están investigando, intentando abrir el portal, y el azototormentas que amenaza al pueblo. La verdad es que, hombre, en la primera temporada sí que teníamos esa cuestión de que no sabíamos qué pasaba, con lo cual le daba más misterio, no sabíamos muy bien cómo iba a terminar. La segunda ya te imaginabas, pero bueno, el azototormentas era un personaje nuevo, por así decirlo, un villano nuevo, con lo cual tampoco sabías cómo iba a transcurrir. Aquí se pierde ese factor sorpresa, pero bueno, la verdad es que lo han solucionado metiendo a los soviéticos por el medio, metiendo esta trama, enrevesando todo, y la verdad es que es un acierto. Aún así, la temporada me ha gustado mucho, tiene más pros que contras, con lo cual yo me quedo con eso. Ha sido una muy buena temporada, la verdad, pero toca hablar del final, cómo queda esto respecto a la cuarta temporada que se ha anunciado. Y de la escena postcrito, porque tiene una escena postcrito, así que no le deis a stop antes de que acabe y podáis verla. Y llevando a eso, vamos a hablar de la escena postcrito, así que si no habéis visto la temporada, pausad el vídeo y lo reanudáis después. Así que estáis avisados. En la escena postcrito vemos una cárcel soviética y unos soldados rusos van a abrir una puerta, le dicen al estadounidense, ¿no?, al otro, y cogen a un soviético random, lo llevan a una jaula y vemos a un demogorgon que se come a ese tío. Con lo cual aquí se nos plantean dos cosas. Al final de la serie vemos que Hopper muere o estaba en la sala del portal cuando Joyce lo destruye y hace que se evapore la gente, bueno, mate a la gente. Con lo cual, previsiblemente, Hopper ha muerto. Pero cuando ocurre esto, vemos que los soviéticos entran ahí. No sabemos qué pasa, si Hopper ha conseguido escapar, pero de hecho vemos que abajo hay como unas escaleras que podía haber bajado antes de tiempo. Bueno, el caso es que cuando llega la caballería, por así decirlo, ya no quedan ni soviéticos, ya no queda nadie. Y después tenemos esto que dicen al estadounidense, ¿no?, al otro. Es algo relevante, si no, no lo mencionarían así porque sí. Obviamente tiene algo que ver. Y es muy posible que Hopper siga vivo, sobre todo porque... Y es la teoría más extendida y es lo que defienden casi todos los fans. Y yo creo que también, la verdad es que otro personaje no se me ocurre. Y si mencionan esto, es que es un personaje relevante, y el más relevante pues sería Hopper. Y sobre todo vemos al Demogorgon, que es un Demogorgon que no sabemos de dónde ha salido y sigue vivo pese a haber cerrado el portal. El Azotormentas murió porque al abrir el portal esa conexión con el mundo al revés se establecía y podía vivir, por así decirlo. Al cerrarlo muere porque no hay nada que le una al mundo del revés, y este Demogorgon sigue vivo pese a haber cerrado el portal, con lo cual, así que con algo nos sorprenderá en la cuarta temporada, algo espero que sea nuevo, y como ya he dicho, algo que no se repitan tramas de todos separados, se vuelvan a juntar. Probablemente el Azotatormentas vuelva, porque el Azotatormentas sigue en el mundo del revés y siempre quiere venir a este mundo, con lo cual algo pasará, y sobre todo tenemos también muchos soviéticos más. Y hasta aquí mi reseña de esta tercera temporada de Stranger Things. Como ya he dicho, me ha gustado mucho, muy recomendable. Si habéis visto las dos anteriores, tenéis que ver esta sin duda, porque os va a encantar. Y como siempre, darle al like si os ha gustado el vídeo, y si os ha gustado la tercera temporada, suscribiros si aún no lo estáis para ver todo tipo de vídeos. Y además, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta tercera temporada, bien, mal, pros, contras. Y también, seguidme en mis redes sociales para no perderos nada. Y nos vemos en un próximo vídeo, gentes. ¡Hasta luego!